gente bonita, el día de hoy me encuentro en Tecolutla, en el estado de Veracruz. Quiero contarles que el clima el día de hoy está súper chido. La verdad es que sí está haciendo sol, pero no es un sol de ese intenso, de ese sol que te quema la piel. Además de eso, pues el clima está caluroso, así es que pues se antoja irse a meter, a dar un chapuzón al mar o ir a aventarse un clavadito a la alberca del hotel. Sin embargo, sí se siente un poco de humedad. Bueno, lo que yo siempre les recomiendo es que antes de que visiten este lugar o cualquier otro lugar, pues chequen primero cómo va a estar el clima en el Google, ¿no? Ya saben, googlean, no sé, clima Tecolutla y ahí les va a aparecer pues más o menos el clima que va a haber para las fechas en las que ustedes estén visitando. Bueno, les platico esto porque hay ocasiones en las que he llegado a venir a Tecolutla y me ha tocado que ha estado nublado o ha estado con un clima pues un poco frío. Para que lo vayan tomando en cuenta. Para la fecha en que estoy grabando este video había mucha gente. En serio, mucha gente. Y esto se debe a que era temporada vacacional. Pero en general Tecolutla suele ser un lugar tranquilo cuando no son temporadas vacacionales ni Semana Santa. Precisamente por esa tranquilidad es que Tecolutla es de mis lugares favoritos y aparte está súper cerca de la zona arqueológica del Tajín. De hecho, he visto que ofrecen tours en Facebook donde te llevan a conocer el Tajín y Tecolutla en un solo día. Yo me vine un fin de semana, así que también aproveché para visitar Papantla, así que déjame platicarte mi viaje. Nosotros salimos desde Ciudad de México a las 6 de la mañana aproximadamente y tomamos la carretera México-Pachuca para después tomar rumbo hacia Poza Rica. La verdad es que si tú te vas directo hasta Tecolutla te gastas 298 pesos de casetas y te haces un promedio de 5 horas de viaje más o menos. Sin embargo, nosotros no nos fuimos directamente hasta Tecolutla y nuestra primera parada la hicimos en la zona arqueológica del Tajín. Sobre esto, comencemos diciendo que el Tajín es una zona arqueológica precolombina de origen totonaca y se le conocía como la ciudad del trueno. Nosotros, al llegar, lo primero que hicimos fue estacionarnos. Realmente no nos cobraron el estacionamiento, solo nos dijeron que diéramos lo que consideráramos. Después caminamos por una callecita donde venden artesanías hasta llegar a la entrada de la zona arqueológica, donde justo estaba comenzando el espectáculo de los voladores de Papantla, en donde nos pidieron 30 pesos de cooperación por persona adulta. Un dato curioso de este ritual es que a los voladores también se les conoce como hombres pájaro y sus pantalones rojos representan la sangre de los danzantes que han muerto. Después de ver la ceremonia, comimos en el restaurante que está al ingresar a la zona arqueológica. Perdón que no grabé la comida, pero ya tenía mucha hambre y la verdad la comida estaba muy rica y con precios muy accesibles. En total gastamos 500 pesos en una mesa para 4 personas. Una vez ya listos y con el tanque lleno, entramos por fin a El Tajín, donde el costo de entrada es de 85 pesos por persona y 50 pesos extra por uso de equipo de filmación, aunque los domingos la entrada es gratis para turistas nacionales. Si visitas este lugar te recomiendo que lleves calzado cómodo y una gorra porque el sol está súper intenso. Ah, y no olvides tu cubrebocas porque te lo van a pedir para poder ingresar a este lugar. Y bien, después de estar unas dos orejas aquí en el Tajín, nuestra siguiente parada fue Papantla. Del Tajín a Papantla nos hicimos aproximadamente 20 minutos, la verdad está súper cerca. Una vez ya en Papantla, caminamos por la plaza central, donde había mucha vendimia, y con el mega calor que estaba haciendo, se nos antojó un raspado. Yo pedí un diablito, el cual estaba muy rico y picosito, justo y preciso para la gastritis. ¿Qué tanto dice que le pones? ¿De chile? Nada más si le pesa, no está para la gasolina. Es algo picoso, pero está bueno. También aprovechamos para conocer el centro de Papantla y vimos a mucha gente haciéndose limpias contra las malas vibras, el mal de ojo y el veneno de las tóxicas. No se crean. Pero bueno, aprovechando que estaba en Papantla, obviamente tenía que comprar vainilla. Dato curioso, Papantla es conocida como la tierra de la vainilla, aunque realmente Papantla significa lugar de los papanes. Ok, los papanes son una especie de aves, justo como las que estás viendo en pantalla. Después de estar unas dos horas y cacho en Papantla, nos dirigimos finalmente a nuestra última parada, Tecolutla. Tecolutla está a 45 minutos aproximadamente de Papantla y cuando pases un pueblo que se llama Gutiérrez Zamora sabrás que ya estás a pocos minutos de llegar. Ahí en Gutiérrez hice una pequeña parada técnica en el Oxxo, es que necesitaba hidratación y proseguimos nuestro camino hasta finalmente llegar a Tecolutla. Ya en Tecolutla, lo primero que hicimos fue dirigirnos directamente al hotel. En esta ocasión nos hospedamos en el Hotel Playa y el costo de la habitación fue de 1.695 pesos por noche, aunque recuerden que el precio puede variar de acuerdo a la temporada. Bueno, la habitación estaba limpia y bien.
y por la ventana vi un perro sobre un mototaxi, seguramente estaba llamando al pasaje. Luego dejamos nuestras cosas y fuimos a caminar a la playa. La neta yo ya no me metí al mar porque ya era un poco tarde, pero igual estuvo cool, ya después fuimos a comer al restaurante El Timón. La verdad me gustó mucho la comida y la atención del personal, además los precios son súper accesibles, había comidas completas desde 90 pesos, además de platillos a la carta. Después de comer, fuimos por unas chelas y a caminar nuevamente a la playa y luego a dormir. Al día siguiente despertamos súper temprano y desayunamos tamales de camarón, aunque aún era temprano ya había mucha gente en la playa, así que buscamos una mesita con sillas para poderla rentar. Pero la neta en algunos sitios el precio estaba algo manchado, pues nos querían cobrar 500 pesos, supongo que porque era época vacacional. En fin, encontramos en otra parte una mesa con sillas y hamaca por 300 pesos y ahí nos quedamos a disfrutar de la playa y el mar. Estuvimos un buen rato ahí y después en la tarde nos fuimos de regreso al hotel, donde aprovechamos un rato para meternos a la alberca. Cabe decir que el agua estaba súper rica. Después de unas chelas y nadar en la alberca, fuimos a cenar y a seguir tomando miches y coctelería en el centro de Tecolutla, hasta que ya se nos hizo tarde y nos regresamos a dormir. Y ya en el último día había buffet en el hotel, así que decidimos comer ahí. El buffet estaba rico y variado y tuvo un costo de 190 pesos por persona. Ya por último fuimos a caminar a la playa y pasamos por los embarcaderos de las lanchas que te llevan a los manglares, aunque en esta ocasión no hicimos el recorrido, pero si tú vienes a Tecolutla te recomiendo que hagas el tour de los manglares, la verdad está muy chido. Sí, pues nada más hasta aquí el video de hoy, mis amigos. Nos quedamos con esa bonita postal de donde se junta el mar con el río Tecolutla. Me gustaría saber si tú ya conoces este lugar o planeas visitarlo, así que coméntalo aquí abajo en esta caja de comentarios. De igual manera, no olvides suscribirte si es primera vez que ves uno de mis videos. Subimos videos de lugares chidos y nos estamos viendo en un siguiente video. Bye. ¿Te vas a meter? ¿No? Ah, se va a comer.